Paraguay es un país que contiene valiosos recursos naturales, incluso con el mayor potencial hídrico en la región, con disponibilidad de agua per cápita anual de 67 mil metros cúbicos por habitante. Pero la distribución de agua no es homogénea en todo el país. Con el equipo de ABC Rural visitamos la fábrica de tanques de agua de la firma Aquasum para conocer más sobre su trabajo. No, nosotros tenemos varios modelos de tanques. Tenemos los tanques desde 3.000 litros, que son los pequeñitos que se usan en domicilio, ¿verdad? Y después tenemos de 5.000, de 10.000, de 30.000, de la capacidad que se necesite. Diseñamos tanques más altos para llegar más lejos. Por ejemplo, tenemos un campo, una estancia donde se hace el pozo en el casco y se quiere llevar al potrero. Entonces elevamos el tanque para darle un poco de presión para poder transportar el agua. Entonces podemos llegar a, con un tanque bien hecho y una red bien diseñada, podemos llegar a 5.000, 6.000, 8.000 metros. Trabajo, llave en mano. Nosotros hacemos todo. Hacemos el pozo, instalamos la bomba, ponemos transformador si hay necesidad, ponemos tanque, hacemos la red de distribución. Absolutamente todo hacemos. Nosotros le entregamos al cliente llave en mano y podemos hacer el sistema de agua para todo el campo. Este tanque, a diferencia de los otros tanques que se fabrican en el mercado, es de una chapa mucho más gruesa que el normal de la gente. Eso es con el objeto de que el tanque tenga una vida futura más larga. Nosotros estimamos que nuestros tanques pueden durar fácilmente 25 años.